Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. Comenzamos con nuestro segmento informativo en este jueves 15 de octubre y nos presentamos antes que nada con las vías de comunicación porque ustedes tienen un montón de opciones para entrar en contacto con nosotros durante toda la jornada y de lunes a viernes. El 02374620583 es el teléfono de estudios. Además, 15 50 55 69 11, el teléfono móvil, que es válido también para enviar mensajes a través de WhatsApp. En las redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Moreno Noticias Primera Edición. El Twitter de nuestro productor, arroba Solórzano Rodri. Lo mismo para el canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano. Por otra parte, en www.semanarioactualidad.com.ar pueden encontrar todo el desarrollo de la información, tanto de Moreno como de General Rodríguez. Tenemos muchas noticias para ir tratando en los próximos minutos sobre diferentes temas, así que vamos a comenzar con el primero de ellos. En este caso hablamos de la Liga Inclusiva de Fútbol, porque sabemos que se desarrolla durante todo el año la Liga Inclusiva, que comenzó siendo la Liga Especial, pero que hoy tiene por objetivo que convivan en un mismo espacio deportivo personas con y sin discapacidad. Se llevaron a cabo las semifinales y participaron de ella muchos chicos y muchas organizaciones, tanto de la zona como de otros partidos. Un ejemplo de esto es Lorena Souto, que se acercó con su grupo de chicos desde Lanús. Sí, la verdad que sí, es un evento que no solo esta jornada, sino todo el año ellos se preparan mucho para esta competencia, que o sea, es también recreación. La verdad es que es un día de color, alegría, contentos. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de Lanús. ¿Y cómo es la preparación? ¿Cómo es la previa? ¿Cómo la viven? La previa se vive ya de unos días antes, que preparando las camisetas, que las viandas, que, y bueno, igual ni hablar de las prácticas. Las últimas prácticas nadie se las pierde porque todos quieren ser titular. Así que no, la previa se vive con mucha emoción, y ahora la previa a jugar las finales en un estadio como River. Y nosotros también entramos en el torneo nacional que juegan San Lorenzo, Boca, River. La verdad que felices, orgullosos, la verdad muy contentos. ¿A qué institución pertenecen ustedes? Nosotros pertenecemos al Taller Protegido Horacio Soriani. ¿Depende de la municipalidad? No, es una asociación civil sin fines de lucro que lo que busca es la inserción laboral de personas con discapacidad. ¿Cómo es el crecimiento en Lanús de una institución de este tipo? La verdad que la institución ya tiene 30 años, pero en los últimos años se está creciendo mucho. O sea, nosotros en este momento tenemos 62 operarios, y bueno, y la verdad que ahora también con la parte deportiva y la parte de... con los reconocimientos que dio este gobierno en lo que es el trabajo de personas con discapacidad, se acaba de aprobar una ley del empleo protegido para personas con discapacidad que están en talleres protegidos, que esto le va a dar muchos beneficios a ellos, así que esperamos que... contentos, creciendo. Hablamos de 62 operarios, ¿cuántos integran el equipo de fútbol? Nosotros traemos 5 equipos de fútbol. Y cada uno tiene 10. Hay algunos que no participan de la liga. Es más, y tenemos chicos que participan de las prácticas, pero que no están en el torneo. Es decir, hay mucha ansiedad. Debe ser muy difícil manejar la ansiedad de los chicos. La verdad que sí, pero es una alegría, es una diversión. No sé, ustedes tendrían que ver la previa de que subimos al micro con la música, con los bailando, de que salimos hasta que venimos, y cuando nos vamos también con la misma alegría. Ganemos o perdamos, con la misma alegría. Eso es lo que tiene de bueno. Se han vivido realmente muchas fechas en el Polideportivo de General Rodríguez, que es el lugar donde se llevan a cabo las mismas durante todo el año. El clima ha acompañado y, como decía Lorena, se van todos muy contentos más allá del resultado. Igualmente, ahora el paso siguiente se va a dar en el Estadio Monumental, en River Plate. Lo están esperando muchísimo porque allí se juegan las finales. Raúl Lucero, responsable de la Granja Andar, nos cuenta sobre lo que queda para el resto del año.
Hoy es un día de muchísima felicidad, porque ahí se están definiendo las semifinales, en las semifinales quiénes van a pasar a River para jugar las finales, y también de mucha tensión, es decir, hoy es un día cargado de adrenalina porque, digamos, hoy todo el proceso que han hecho los equipos se definen en dos o tres partidos, y lo que estamos pidiéndole a los técnicos, a los jugadores, que realmente la liga no pierda el estímulo, ¿no? Y el principal pilar que tiene que ver con la participación de los jóvenes, más allá de que sabemos que es un torneo competitivo, y que nos gusta, nos encanta llegar a todos los equipos a la final en River, no perder, ¿no?, el rumbo, ¿no?, que tiene que ver con esta generación de oportunidades en un espacio tan lindo como es el Poli de Rodríguez, a quien le agradecemos nuevamente a Juan Pablo todas las gestiones que cada año ha venido haciendo para que este escenario se vista y luzca como el mejor escenario deportivo para las personas con discapacidad en la provincia. Hoy se despiden del Polideportivo de General Rodríguez, hasta el año que viene. Hoy nos estamos despidiendo con esta fiesta que son las semifinales. Seguramente retomaremos con mucha fuerza el año próximo, pero no de la liga, es decir, la semana próxima tenemos grandes desafíos. Tenemos la Copa América, que vienen cinco países, incluyendo el país invitado España a través de una delegación de Barcelona. Tenemos el Nacional, que también en paralelo se va a estar disputando con siete provincias de la Argentina. Y por supuesto el esperado y siempre ansiado, la final en River, ¿no? Y este año, en este proceso de cuatro días de competir, creo que lo más sorprendente para nosotros ha sido la apertura de clubes como San Lorenzo de Almagro y Boca Junior, que van a ser instancias de apertura de estas copas internacionales. Boca Junior el sábado próximo va a ser el escenario para las semifinales de esta Copa América y Nacional, y por supuesto todos van a cerrar el día lunes 19 en River Plate. El lunes 19 entonces se va a estar disputando en River la final de la Copa América. Sí, el 19 por la mañana son finales Copa América, Nacional y la final de la Liga de Buenos Aires. Queremos que toda la familia, que toda la gente concurra a River, que venga a ver la pilcha, no sé, cada uno de los equipos sorprendente, hasta esta fecha que es la última, vienen inaugurando y vienen con sus nuevas indumentarias, felices, y también agradecer a la gestión de cada una de las instituciones, de los profes, de sus comisiones directivas, incluso de las autoridades municipales de cada lugar, que permite poner los recursos, asignar recursos que hacen a una mejor calidad de vida de los deportistas, ¿no? Porque realmente son jugadores. Hoy podemos decir que la liga está integrada por más de 1000 jugadores en las mejores condiciones, con la mejor indumentaria deportiva y, por supuesto, en un campo que reúne las mejores condiciones. Allí teníamos la palabra de Raúl Lucero, y para completar las buenas noticias en este primer bloque tenemos que hablar también de otra información que fue proporcionada hoy muy temprano por parte de todos aquellos que trabajan en la Asociación Civil Andar, porque tenemos que dar una excelente información, que es la aparición con vida de Nair Verónica Romano, esta adolescente de 15 años que estaba desaparecida ya desde hace varias semanas y su familia la buscaba intensamente. El mensaje desde Asociación Civil Andar dice lo siguiente: la mejor noticia para comenzar el día. Mariana, la mamá de Nair Verónica Romano, compartió la siguiente noticia: familia, amigos, vecinos, encontramos a Vero. Está bien y ya habrá tiempo para hablar, reflexionar, y por supuesto les agradezco a todos por su apoyo, sus oraciones y sus rezos por estar al lado mío y de mi familia. Gracias. Estas son las palabras de Mariana, la mamá de Nair Verónica Romano, a quien vemos en imágenes. Apareció sana y salva la adolescente que era buscada ya desde hace varios días. Tenemos el clima, me dice mi compañero Federico Lluela, para actualizar los datos del tiempo para esta jornada y también para los días que vienen. ¿Cómo continúa este octubre?
Por lo pronto, hoy, mayormente nublado y fresco, fresco para la tarde. La máxima igualmente está pronosticada en 21 grados. Mañana viernes, cielo parcialmente nublado con mínima de 6 y máxima de 20. Sábado, sol a pleno, mínima de 8, máxima de 19. ¿Vieron que fue cambiando? Que si lo deseamos puede cambiar, no va a estar tan frío el sábado. Domingo, parcialmente nublado, 12 grados y 22 de máxima para el Día de la Madre. Y lluvia para el lunes, también con 22 de máxima. Se van actualizando. Nosotros ahora que podemos ver el resumen de todos los días, lo vamos trayendo y vamos viendo que a veces, si cruzamos los dedos, podemos ir haciendo fuerza para que el clima se ponga más favorable en esta primavera que está bastante atípica para ser octubre. Nosotros realizamos ahora la primera pausa en Moreno Noticias y enseguida continuamos con más información. Moreno, algo distinto. Las Seis Nenas, un amplio lugar donde vas a encontrar productos de calidad, gran variedad, los mejores precios, excelente atención, higiene, un gran equipo de trabajo y ventas por mayor y menor. A Moreno llegó lo nuevo, Las Seis Nenas. Vení a conocer Merlo 2829 entre España y Libertador. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan: para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire y se hace canción. Nuevo bloque para Moreno Noticias y un nuevo bloque para hablar de música. Ayer les traíamos un estreno, el video de Locos de Turno, Bombas de Amor, y este fin de semana se van a estar presentando en Chill Out para festejar nada más y nada menos que 10 años de vida, una década tocando juntos sin interrupciones. Vamos a escuchar en esta nota en la que nos invitan a participar de los festejos los chicos de Locos de Turno. 10 años, sí, según el representante de Guinness de acá en Moreno, dice que es la banda que más tocó, más estuvo en actividad, más discos sacó, así que bueno, estamos festejando una década de rock. Bueno, no es poca cosa, digo, uno se lo toma un poco en broma, ¿no? Pero son 10 años. Son 10 años, sí, yo sinceramente no tengo registro de alguna banda
así conocida que haya durado tanto tiempo y en actividad, porque no hubo ni un año sabático ni nada parecido a eso, sino que siempre estuvimos creando y tocando en vivo, así que... Y soportándose. Y soportándonos, sí, hubo algunos botellazos en la cabeza, pero después la banda siguió adelante. Y esta semana estrenaron video también. Sí, estrenamos un video que se llama Bombas de Amor, el tema. Fue dirigido por Facundo Nuble, al que le mandamos un saludo grande. La verdad que estuvo bueno, fue un video que por primera vez nosotros no tuvimos nada que ver con el guión, no nos metimos en nada, simplemente fuimos y hicimos lo que nos dijo Facu. Y la verdad que el producto final estuvo muy bueno, a la gente le gustó, a nosotros también nos gustó, nos sorprendió para bien. Y nada, estaba teniendo buena repercusión, o sea, las reproducciones, está metiendo por día unas 300 reproducciones más o menos, así que para hacer una banda under es bastante bien, ¿no? Bueno, y en estos 10 años justamente lo que ha cambiado es la relación con las redes sociales, que ha potenciado la música. Sí, seguramente, en lo que es difusión, nosotros somos una banda de graffiti, se puede decir, cuando empezamos y salíamos con él a escribir con aerosol por acá. No digas eso. No debí decir eso. Bueno, la carta de documento mañana llegan acá a la casa. Claro. Y sí, tuvimos que ir mutando. En su momento había aparecido el Fotolog, que también nos había ayudado. Y bueno, después sí, ya apareció Twitter, Facebook, YouTube, donde, bueno, que es el momento ahora, ¿no?, en el que estamos. Juanjo Chill Out el próximo día viernes, ¿con qué se van a encontrar? Mirá, va a estar muy bueno porque vamos a invitamos una banda que nos gusta mucho, que es de Moreno, que se llama Irregular. Ellos van a estar abriendo la noche, alrededor de las 10, 11, por ahí empieza todo. Y después directamente tocamos nosotros, no va a haber muchas más bandas. Y el recital va a estar bueno, estamos ensayando una lista bastante larga, muchos temas que por lo general no tocamos por una cuestión de espacio en la lista, ¿no? A los músicos a veces les gustan algunos temas que son inamovibles y después, bueno, hay algunos hits, digamos, para el público que siempre están, ¿no? Como suele pasar, pero bueno, se van a encontrar con muchos temas que usualmente no tocamos, algunos inclusive los hemos tocado una o dos veces en vivo en estos 10 años, así que va a estar bueno. Irregular es una banda más que interesante, por lo que pude escuchar, es una banda de hard rock con mucho parecido a Stone Temple Pilots, por ejemplo. Es una banda que viene en crecimiento y que la música es distinta a la de ustedes. Sí, totalmente. Yo los veo, digamos, nosotros quizás tengamos que ver más con lo anglosajón y ellos más con lo americano, ¿no? Como decías vos, ¿no? A mí me hace acordar a esta época 90 de Stone Temple Pilots o, no sé, o Alice in Chains, ¿no? Esas bandas. Y sí, nos gusta mucho porque son tipos que usan mucha distorsión, le dan duro a la bata, así que está bueno, es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, la invitación entonces para el viernes, ¿a qué hora, dónde? Bueno, el viernes es a partir de las 10, es en Chill Out, que queda sobre Colectora, mano a provincia, entre lo que sería Martín Fierro y Barcala, ahí en el peaje prácticamente, donde están todos los boliches. El valor de la entrada anticipada es 50 pesos, que lo pueden conseguir en Custom Música, acá en Paso del Rey, o a través de las redes, como decíamos, bueno, y si no en puerta, saldrá 70 pesos. ¿Va a ser la última presentación del año o tienen planificado despedirse aquí en Moreno, por ejemplo? No sé si en Moreno, pero hay más fechas, hay una otra fechita que la vamos a anunciar ahí ese mismo día, pero la idea sí es tocar por lo menos dos o tres veces más antes de fin de año vamos a tocar. Continuamos y pasamos a hablar de política, porque justo hoy faltan 10 días para las próximas elecciones presidenciales, que serán el 25 de octubre, y los candidatos se encuentran en campaña. Esta semana, desde el Frente de Renovador, Sergio Massa visitó la empresa Fanaquímica aquí en el partido de Moreno y estuvo acompañado por autoridades nacionales y también locales. También los candidatos que se presentan aquí en el distrito para el próximo 25. Además, lo acompañaron desde su equipo económico, el economista Ricardo Delgado. Lo escuchamos.
Este es el gobierno que más devaluó. Y esto la gente lo sabe porque ha perdido ingreso, ha perdido capacidad de consumo. La inflación es un problema central que está justamente detrás de una moneda que no se ha respetado en los últimos 8 años. Y esta es la lógica que tenemos que romper en la Argentina. No podemos estar pendulando permanentemente entre el ajuste y la devaluación. Los argentinos nos merecemos dar un salto de calidad, plantear en particular para los trabajadores la eliminación del impuesto a las ganancias a partir del 1 de enero, plantear para las pymes, muchas aquí de Moreno, que reinviertan sus utilidades, que el gobierno de Sergio Massa los va a ayudar permitiendo que se reinviertan utilidades y no se pague impuesto a las ganancias, permitiendo bajar la carga tributaria en los impuestos centrales que hacen a la actividad productiva y básicamente tener una mirada de país que piense en el desarrollo y que no piense en lo financiero como en los últimos años. ¿Cómo se puede llegar a subsanar el faltante de ingreso que puede generar una salida desde el impuesto a las ganancias? Ese dinero que no va a ingresar a las arcas del Estado, ¿cómo se cubre? Con una amplia reforma tributaria y con más actividad económica. La Argentina tiene que volver a crecer. Ninguna de las cuestiones centrales que tenemos que resolver, ni bajar la inflación, ni que vuelvan dólares, ni que regresen las inversiones, se puede hacer si la economía sigue estancada como en estos últimos 4 años. Fíjese, los argentinos vamos a estar en diciembre de este año con el mismo ingreso promedio que teníamos cuando Cristina asumió en diciembre del 2011. Y esto es básicamente una economía que no ha crecido. ¿Por qué no ha crecido? Porque no atacó los problemas de fondo. Entonces, haciendo una reforma tributaria profunda, amplia, esta rebaja y esta eliminación en el caso de los trabajadores del impuesto a las ganancias se va a poder compensar, por un lado, con más actividad económica, pagando otros impuestos, y por el otro lado, y sobre todo pagando los que tienen que pagar impuestos, que en el caso nuestro planteamos es la renta financiera y un aumento de los impuestos al juego. Esa es la idea, es hacerlo inmediatamente una vez que asuman. Sí, por supuesto, la promesa de Sergio Massa durante toda esta campaña, que no empezó en los últimos meses, sino que ya hace más de 2 años después de haber ganado las elecciones en 2013, nos pusimos a trabajar en esto, es que a partir del 1 de enero de 2016 ningún trabajador pague impuesto a las ganancias. Allí veíamos a uno de los economistas que forma parte del equipo con el cual se presenta, bueno, Sergio Massa para las próximas elecciones. Y además sabemos que Massa fue el gran ganador de las legislativas del año 2013. Uno de sus diputados, Facundo Moyano, estuvo presente también ayer en Fama Química. Bueno, esto es lo que nosotros venimos predicando, lo que venimos militando a lo largo de toda la campaña, ¿no? Mostrar un frente, mostrar un espacio político que contenga no solamente al sector de la producción, sino también al sector del trabajo. Creo que es la Argentina que merece los argentinos, que no esté cada 10 años fijándose de dónde consigue los dólares a partir de la capitalización financiera, sino que tenga un perfil productivo y que genere trabajo legítimo. Bueno, no hay necesidad en el Frente Renovador, porque el mismo Sergio Massa reconoció que Daniel Scioli está primero en las encuestas. Ustedes están peleando palmo a palmo el segundo lugar con Mauricio Macri. ¿Qué se le puede decir a la comunidad? Bueno, simplemente que, a ver, las encuestas, más allá de las encuestas, creo que los postulados de liberales, de derecha, la Argentina siempre tuvieron un techo, es el techo que ha alcanzado Macri, a no ser que ya se han disfrazado de otra cosa, en el caso del menemismo que se disfrazó de peronismo y en el caso de la alianza que se disfrazó de progresismo, pero en realidad el techo del 30% es así. Por eso nosotros creemos que en segunda vuelta el único que le puede ganar el oficialismo es Sergio Massa, justamente por la composición de su espacio y por los postulados que ha manifestado durante toda la campaña, en realidad durante todo el periodo en el que fue formándose como espacio político. Por eso creemos en que los argentinos tienen que decidir entre el oficialismo, la continuidad de la inflación, la continuidad de la emisión descontrolada, la continuidad de seguir generando trabajo no registrado y una Argentina de la producción, una Argentina del trabajo, una Argentina del desarrollo, que somos nosotros. Tenemos que continuar ahora con datos útiles, las quinielas que se han sorteado durante la mañana de hoy, Primera Nacional, Provincial y Santa Fe. Si ustedes apostaron en la jornada, aquí tenemos los números ganadores para estos 3 sorteos.
Empezamos por la nacional, el 5213-5213. En la primera de la provincia, 1424-1424. Primera Santa Fe para finalizar, 7073-7073. Es momento de realizar una nueva pausa, la última en esta ocasión, y enseguida continuamos con las noticias destacadas. Altra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. La Altra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas, te atendemos a vos. La radio en la mano y el mundo descalzo no puede reír, huyéndole al viento en cada momento, corriendo hacia el fin. Tercer bloque de nuestro segmento informativo y continuamos con datos útiles. Las farmacias de turno que están de turno en esta jornada desde las 8 de la mañana hasta la misma hora de mañana viernes. Grupo A, tanto para Moreno como para Paso del Rey. Si ustedes se tienen que acercar a alguna de ellas, lo pueden hacer, por ejemplo, a Farmacia Chiti, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 2053 en Moreno. Su teléfono 460-1460. Farmacia Jiménez, sobre calle Canadá al 3998. Moscatelli, Pastorini, esquina Storni, en La Reja, su teléfono 463-7342. Farmacia Paganini, ubicada en Ruta 23 y Pinto, Villa Malaver, 481-0411. Y por último, Farmacia Leonelli, en Avenida Montoneras al 3004, Francisco Álvarez, 487-2227. En Paso del Rey, dos farmacias de turno, Farmacia Bernard, en San Peña 1945 y Farmacia Prats en Dastugue 2482, esquina Graham Bell, y el teléfono 466-2293. Recuerden que pueden volver a chequear los datos de las farmacias de turno a través de nuestra fanpage Moreno Noticias Primera Edición. Allí en Facebook, como siempre, actualizamos los datos útiles, las quinielas, los datos de contacto y todas las noticias que traemos aquí de lunes a viernes. Continuamos con información y pasamos al HCD local porque, como es habitual, los miércoles se realizan las sesiones legislativas. Este último miércoles no pudo llevarse a cabo ya que no hubo quórum y no se pudo sesionar. Tenemos en primera instancia la palabra de Graciela Benítez, concejal del Frente para la Victoria.
lamentablemente sin quórum, porque hoy era un día muy especial, un día histórico para 2.000 familias de Villanueva, que hoy entraba una ordenanza de la ley de expropiación, que es una herramienta, un instrumento legal importantísimo para que estas 2.000 familias en el futuro puedan lograr la escritura perfecta. Después de tantos años de abandono, de estafas sufridas por varios sectores, hoy se culminaba, hoy se coronaba un trabajo de hace muchos años trabajando con la comunidad de estos vecinos de Villanueva. La verdad, estoy triste por los vecinos que angustiados se enteraron que no va a haber sesión por falta de quórum. Específicamente esta ordenanza, ¿qué es lo que indicaba? Esta ordenanza es una herramienta, un instrumento legal que empieza un proceso de legitimidad para ese barrio. Ese barrio, después de ardua lucha de muchos años, con los vecinos se han logrado mejoras importantísimas. La parcela 319 ya tiene la ordenanza de ley de expropiación que se inicia en este consejo. La otra parte del barrio Reencuentro, hoy iba a ser el día histórico. La verdad que yo, angustiada por los vecinos, y apelo a la sensibilidad social de todos los concejales de Moreno, que ya aprobaron la ordenanza anterior de la parcela 319, y que acompañen, y espero con gusto que se realice una sesión extraordinaria. Quiero pensar que hoy, por la campaña y que falta pocos días para que culmine, quiero pensar que todos están ocupados. Pero la obligación de los concejales es asistir a la sesión. La obligación de los concejales es asistir. Y espero que reflexione, porque hay 2.000 familias que hoy están angustiados porque no saben cómo va a ser el futuro de sus hogares. La garantía, esta ley garantizaba como una herramienta legal imprescindible para que en el futuro sus hijos y sus nietos estén tranquilos en el lugar donde conformaron sus hogares. Esta es la postura de los integrantes del Frente para la Victoria, no en su totalidad, porque sabemos que hubo una división en el último tiempo y el efecto más claro fue lo que sucedió el pasado 9 de agosto, cuando Mariano Hues perdió la interna con Walter Festa, también del Frente para la Victoria. José Barreiro, el actual presidente del HCD, también hace referencia a este tema en la siguiente nota, pero además nos explica y da detalles sobre el nuevo robo que sufrió el recinto. Fueron tantas, la verdad que una discusión que no se acababa más, ¿no? Esta discusión de la falta a las sesiones, de qué hay que hacer, qué se debe hacer, cómo se debe hacer. Bueno, queda claro que no hay discusión política, ¿no? Lo que nos buscan es que no haya discusión política. Un tema que se trataba hoy fuera de muchas condonaciones y algunos convenios y algunos expedientes de ecología y algunas cosas más, un expediente de tierra que era bastante importante. 2.000 familias que empezaban un proceso de regularización de tierras por una política que venimos trayendo del Estado Municipal, que es la expropiación de tierra, digamos. Esa problemática nació hace muchos años, por cuando algunos piqueteros que hoy están participando políticamente jugaban a vender tierra y hay cosas penales y todo eso. El intendente toma la resolución de un momento por todos empezar a regularizar esa problemática. Ya a principio del año habíamos hecho la ordenanza de expropiación de la primera parte y ahora hacíamos la segunda parte, que eran 6 parcelas. Bueno, falta de discusión política, ¿no? Esto inicia el proceso de expropiación, digamos. Es largo, arduo y también se va a tener que soportar con las arcas del municipio. Sí, nosotros en nuestro gobierno, el Fondo de Tierra Municipal fue un fondo de tierra donde hicimos mucha producción y donde el Fondo de Tierra fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Hay alrededor de 15 o 16 millones de pesos en el fondo que hay para solventar todas estas problemáticas, ¿no? Aperturas de calle, regularización dominial, trabajo de para pagar las expropiaciones. La verdad que, bueno, una política central de nuestro distrito, viendo el distrito que crece, ¿no? Porque si, para que no te corran ni por derecha ni por izquierda, si lo analizás por derecha, esos lugares que son inaccesibles, pareciera que viven todos delincuentes, que no es así,
Digo, uno le da la regularización para que ellos puedan empezar a tener asfalto, calles, luz, tendido eléctrico, que entre el cable, que entre la policía, que haya corrido, que pueda entrar el colectivo, que se pueda construir escuelas y que empiece a ser parte de la comunidad. Por izquierda estamos humanizando un sentido que hay gente que no vive humanamente bien y que tenemos que mejorarlo y que tenemos que dar la condición para que se sientan parte de Moreno y para que empiecen a producir Moreno. Porque a veces te corren por izquierda o por derecha. Hoy no vino tanto ni la derecha ni como la izquierda dentro del Consejo Liberante. Únicamente tuvimos nosotros, digamos. Entonces también eso hay que dejarlo marcado. Entonces me parece que esto es para que no que sea claro, ¿no? Me parece que, bueno, yo lo vengo diciendo hace un montón. Bueno, no sé cómo preguntar esto sin que después haya cargadas, chistes por parte de la comunidad. Entró un delincuente al Consejo Deliberante fuera del horario de sesiones y de reuniones y se llevó algunos elementos. Bueno, por lo menos ese dejó una nota pidiendo disculpas, otro no viene y no pide ni disculpas. Bueno, nada, sí, la verdad que fuera del chiste, digo, por la cuestión graciosa como lo planteaste vos, me parece que la madrugada de ayer a las 2 de la mañana la policía local detiene a una persona con una consola, una bandera y el crucifijo que está del año 83 acá en el recinto, y el sistema de cámara de la Municipalidad de Moreno pudo avistar esto, empezar a seguirlo hasta que lo pudimos detener, y bueno, y ayer hicimos una causa penal donde ya hoy nos devolvieron todo el sonido, todo y ya está todo en funcionamiento. Bueno, dos cosas. Primero, digo, esta cuestión de un hombre que no es de Moreno, que viene de Capital, que viene a delinquir a Moreno, que delinque acá en el Consejo Liberante, pero como puede haber delinquido en la casa de cualquiera de nosotros, de cualquiera de los vecinos, la verdad que una vez más preocupado, me queda muy... Sí, lo resalto y me parece que es para también felicitar es al empleado del sistema de cámara de la municipalidad que pudieron ver esta situación, que pudieron acompañarlo y que pudieron identificar quién era la persona, al grupo de comando que llegó rapidísimo, que llegó 2 o 3 minutos, ya lo tenían detenido, al CPC... Y la policía, la primera que actuó muy rápido, y la fiscalía que tenía todas las actuaciones hechas correspondientemente a la mañana siguiente, ¿no? Hay algo que no me quedó claro. ¿Dejó una carta? Dejó una carta pidiendo disculpas. ¿Pero qué, en el momento del robo? ¿Cómo no llega la carta? Cuando nosotros ingresamos, que ingresa la policía, que es el día siguiente, arriba del estrado dejó 3 hojas contando cuál es su situación de vida, cuál era la situación de vida de sus hijos y por qué hacía esto. Y también una de las últimas hojas pidiendo disculpas de lo que hizo, ¿no? Increíble, cuando creemos que ya nada nos puede sorprender, siempre aparece alguna información que nos deja a todos con la boca abierta. El que robó en el recinto en la madrugada del martes 13 de octubre, luego de llevarse la bandera argentina, la consola y algunos elementos más, entre ellos el crucifijo que está presente en el recinto desde hace varios años, dejó una carta pidiendo disculpas. Lo reiteramos para aquellos que se perdieron la información en la jornada de ayer. Está detenido el hombre gracias al trabajo de las cámaras y de los que trabajan en el COM para verificar lo que sucede, sobre todo en el centro de Moreno. Pero es increíble, dejó una carta pidiendo disculpas por lo que estaba haciendo. Bueno, allí la información proporcionada desde primera mano, el presidente del HCD local. Tenemos que hablar del clima nuevamente porque ustedes se preguntarán cómo va a continuar el tiempo en Moreno para las próximas horas y también para las jornadas. Estamos casi en la puerta de un fin de semana, Día de la Madre. Además, el domingo va a ser especial. Estos son los datos para el partido de Moreno. Empezamos por hoy, máxima de 21, pero a la tarde-noche, luego de esa máxima, va a estar bastante fresco, así que no se olviden el abrigo. Mañana viernes, parcialmente nublado, mínima de 6, máxima de 20 grados. El día sábado, 8 de mínima, 19 de máxima y sol a pleno. La temperatura para el domingo Día de la Madre es espléndida, 12 grados de mínima, 22 de máxima. Y el lunes vuelve la lluvia con 13 de mínima y también 22 de máxima. Nos vamos a despedir nosotros. Recuerden, como siempre, que para seguir informándose tienen la segunda edición a las 20 horas con la conducción de nuestro compañero Lisandro Arriola. Y antes de despedirme, les informo algo más, porque hoy a las 18 horas, a las 6 de la tarde, se pone en funcionamiento la policía local en el Sindicato del Seguro. Luego de los ciclos lectivos que se estuvieron desarrollando, las convocatorias por parte del municipio de Moreno, finalmente hoy a las 18 horas se pondrá en funcionamiento la policía local de Moreno.
Toda la cobertura de esta información, por supuesto, la tendremos mañana aquí. El equipo móvil de Morena Noticias, Rodrigo Solórzano, Víctor Parada y Karina Cereijo, se encuentra con mucho trabajo. Seguramente los tendremos aquí en la jornada de mañana, porque Víctor además viene a hacer su columna de cine. Así que no se lo pierdan. Hasta mañana a las 12 del mediodía. Y ahora los dejo con música, con Willy Quiroga y Vox Day.